Vamos a dejar a la Cruella de Vil o algo así de gobernadora en nuestra ausencia, ya lo verás. And finally, Crown Princess Melia's accession will take place 1 year from today. ¿Un año? Until such time as decreed by the Crown Princess. Menos mal que no la otra. Imperial duties as regent. If there is anyone who objects to said decision, state your grievances now. Maléfica. Todo el mundo está mirando. No lo haga más violento de lo que ya es. All the ministries are unanimous. We have no objection to Her Majesty's decree. Le reconcome por dentro. Our thanks. Melia, ¿por qué sigues usando el bastón de mierda? Coge el bastón de los elegidos. Your Highness, I would like to propose a round table discussion on strategy concerning the Mekon. Ah, what to do about the Mekon? Our defenses must be shored up immediately. Not only our defenses, Your Highness. Do you suggest an offensive approach? While the capital still licks its wounds? The Ministry of Research has the ideal solution. Me gusta. Si tiene algo que ver con jugar a ser Dios y desafiar las normas de la madre naturaleza, me apunto. Friends act strange. A friend sad. Oh, Ricky sad too, because of empty belly. Ricky, we already ate. Us Homs don't get upset just because we're hungry. Not hungry? Oh, Hom must have small billies. Oh, Ricky jealous! We've got to get our minds off this somehow. Dunban's locked himself away ever since we came back. Is it because of the girl who was operating that Mekon? Melia, how are you? What do you mean? If you were talking about Father, I'm fine. I have no choice but to look to the future. You're stronger than me, Melia. Do not mock me. More importantly, it is time you tell me who she is. Hacía sándwiches. Una vez. O puede que dos. We've known her all our lives. We thought she was killed in Colony 9. Definitivamente lo pensábamos todos. No me puedo creer que no haya muerto. Y se vio la sangre en las garras del Mekon y todo de cara de metal. O sea, definitivamente no me lo esperaba de ninguna de las maneras posibles. Una sorpresa para todos. She didn't even recognize us. She's not the Fiora I remember. It looked a lot like Fiora. But if it was her, then I can't imagine how Dunban feels. No le afectó tanto cuando la mataron. No sé por qué ahora sí. Fiora is Dunban's sister. I didn't know. Is this Fiora important to Shulk? Important. Sándwiches. Sándwichacos de jamón. If that really was Fiora, why didn't she reply to me? Fiora. I'd better talk to Dunban. He'll know something. ¿Vamos a estar solo con Shulk? ¿Y sus pantalones ajustados? ¿Sí? Guay. ¿Dónde estará siquiera Dunban? Creo que tenemos algún momento de historia aquí. Vamos a verlo, porque menos mal que tengo una flecha que me spoilea dónde está la gente. ¡Dunban! ¿Qué opinas? ¿Crees que podemos deshipnotizarla o algo? ¿Lavarle el cerebro? Para que vuelva con nosotros y nos vuelva a hacer sándwiches, creo que el equipo lo necesita. Creo que el RPG este necesita una mecánica de hacer recetas de cocina para mejorar la salud y darnos estadísticas mejoras o algo. Y creo que necesitamos a Fiora para ello. ¿Dónde pijo estás? No me obligues a usar la monada o mola ahora, honestamente. Estás mirando melancólicamente al horizonte con la lluvia, míralo, como si lo viera.
Tengo que cambiar el traje, por Dios. ¿Cómo me dejas ponerte las cosas en el brazo? I've been looking for you. So this is where you were. Shulk. Apologies. Was everyone worried? Of course. Me especially. Hmm? It's just... I've been thinking about Fiora. And I can't help wondering. Wondering what? You saw how Fiora acted. It was like she didn't even recognize us. Yes. It's unsettling. But Shulk, don't get me wrong. I'm not sad. Even if she doesn't recognize me, I'm glad to know she's alive. Dunban. Y que podemos matarla. You see, Fiora was born many years after me. And not long afterwards, we lost our father to a Mekon. It was left to me to protect and raise her, almost like a father. I was always jealous that she had you as her brother. Ah, yes. You and Fiora used to be inseparable. Yeah. Y sin embargo, no fuiste a comprobar el cadáver cuando la mataron. I need to tell you something. I always thought if Fiora were to be with anyone, it should be you. What? But Rhine hangs out with her just as much as me. Yeah, he does. But Fiora doesn't like him in that way. Oh. I see. He's a nice guy. Reminds me of myself when I was his age. All reckless and hot-headed. Probably why he's not right for her. Listen, Shulk. Yes? A lost life can never be returned. But she's alive. It doesn't matter that she's lost her memory. Yeah. I guess you're right. Fiora and I have spent our entire lives together. The memory of that can't have disappeared completely. It's up to us. We have to help her remember. Help me, Shulk. Help me get her back. You know I will. Okay. Let's go tell the others. Fabuloso. Y si no recuperas la memoria, siempre podemos grabar una comedia romántica ridícula en la que intentas hacer que recupere la memoria y nunca funciona. Tenéis que quedar una y otra vez hasta que al final recupera la memoria. Sorry to be a nuisance. Shulk, you too? Yep. All thanks to Dunban. I'm glad. Forgive me, His Highness Kallian summons you. You think something's happened? We won't know until we get there. ¿Necesita la memoria para hacer sándwiches? Por supuesto. Si no recupera la memoria, los sándwiches que hace no van a tener nada que ver con los sándwiches que hacía antes. O sea, en todo siempre hay cierto nivel de habilidad requerida. Y no es lo mismo aprender a hacer sándwiches de primeras que aprender a hacer, que saber ya hacer los sándwiches de antes. ¿Qué pasa si cuando corta los bordes de la corteza, que evidentemente tiene que ser sin bordes, se puede cortar un dedo? Puede ponerse a sangrar y luego pues la sangre en el sándwich no queda bien. ¿Y quién dice que hace los sándwiches nada más que con jamón? ¿Quién dice que no pone a lo mejor un poco de mantequilla o algo así entre las dos lonchas de jamón para que esté más suave el sándwich? No es lo mismo. Hay que no se nace sabio hacer sándwiches. Hay que aprender. Y creo que vamos a cambiar a Melia. Voy a volver a ponerme a Sarla, qué demonios. Sarla, bueno, pero... Rein, Sarla, Dunban, ¿por qué no? No, espera, si esto lo quería para Ricky. Ricky. Ah, sí, otra vez. Para que siga mejorando la amistad, porque tenía una conversación que está por aquí cerca, a lo mejor la puedo ver. Pero... A nadie le gustan los bordes, no mintáis. No mintáis, no seáis malas personas. No se llega a ningún sitio mintiendo. Hay que ir con la honestidad por delante, a nadie le gustan los bordes. Pero bueno, quería ver una cosa, y es Melia, no tendré ninguna otra armadura o algo así. Porque el jubón este ya estoy aburrido de él. Que sea ligeramente mejor en algo. Son todos una mierda, maldita sea. Esto tiene potencia etérica, ¿no? ¿Qué más da? No te gusta a ti cambiarte de ropa mucho, ¿no? Lo que es el cinturón, pues no... Pues te pusimos un compromiso, pero nunca, no tengo ninguna armadura para esta, nunca.
Vale, bien, empezamos bien. Por lo menos tenemos alley-oop para empezar. Ya nos ha pasado la depresión. De que... yo qué sé, hemos matado por accidente a la tía esta, como se llame. Y nos vamos a quedar sin sándwiches. Entonces... ¿a dónde tengo que ir? No sé, vamos a golisme... me han dicho, tendré que ir a la sala del trono o algo así. Esa señal me suena de que sea de la sala del trono. Cómprate algo en la tienda, ahora voy. Sí, ahora, cuartos tengo, pero bueno, de camino cuando salga. Iré a comprar algo en la tienda o algo así. No, no os gustan los bordes. Es evidente que os han lavado el cerebro de alguna forma. Pero a nadie le gustan los bordes. No hay que avergonzarse porque no te gusten los bordes. Los han puesto ahí para que la gente se pueda hacer el duro. Están diciendo, pues me gustan los bordes. No te gustan los bordes. Te estás haciendo el macho. A nadie le gustan los bordes. No hay que arrepentirse, no hay que sentirse avergonzado porque tengas que decir, quítame los bordes, por amor de Dios. ¿Qué es esto? ¿Que estamos aquí en una pensión de mala muerte? ¿O es un sitio donde saben hacer sándwiches, maldita sea? Que no os preocupéis por nada. I apologize for calling you at short notice. It's fine. Is anything wrong? I must apologize to you all. Forgive our hubris. We High Entia were arrogant enough to idly sit behind our defenses, safe in the knowledge that Mekonis lies a great distance from our land, and we were wrong. Our decision to ignore the Mekon assault on your homeland was wrong. Your Highness, does this mean... buenas horas. Yes, Shulk. We will face the dangers ahead together. Brother. Which leads me to my request. After setting eyes on a group consisting of Homs, Nopon, and High Entia alike, I realized an allied army must be formed. Si me dejáis diseñar los trajes, vale. La vamos a liar. Tell me your thoughts, Shulk. I need time before I make a decision. Dejarme diseñar las armaduras del ejército, por favor. Dime que podemos manejar al ejército aliado. Y vestirlos como mamarrachos a todos. Does Shulk not wish to aid us in our mission? I do not believe that to be true. Then why? Shulk has other people to consider. Vale. A los hombres pájaros les vestiremos de tribales. A los humanos una mezcla entre... That wasn't like you, Shulk. Pantalones ajustados. You know you can talk to me. Y armaduras gigantescas verdes como las de este. Yeah, knew it. You wouldn't think twice otherwise. I just don't know. Cámbiate el bastón, está anticuado. Melia, I used to believe my father did not love me until the day he died. Cuando lo hizo evidente. If you do not grasp the importance of loved ones until after they are gone, that is simply too late. You're right, Melia. I've made up my mind. I'm going to get Fiora back. You don't have to do this. I'll go and look for her myself. The burden should be mine. No. I want her back as much as you. Leave the ambassador stuff to me, Shulk. I'll probably make a mess of it. But we're a team. You can count on me. Me gusta la idea. I'm afraid that is my duty, Ryan. I am of both High Entia and Hom's blood. I am the Crown Princess, and of mixed heritage. Thus, I am best suited to carry out this task. That means we won't... Yes. I will remain here. We must say goodbye. Is that what you really prefiero want? Que lo haga Rain. Yes, but promise me, when you find her, you'll come back. I'll be here waiting for you. I don't know what to say. Thank you. A los varones les pondré todos el pelo afro. Y los llevaremos en estandartes con colgados para aumentar la moral de las tropas. It's probably a good idea if I go and tell Kallion myself. I am sure he already understands. Besides, it's likely that the ministers are harassing him at this present moment. We should spare him any further inconvenience. Then this is goodbye. Yes. Come back as soon as you can. We are in great need of your help. Got it.
¿Se nos va la manga? Lo mejor de todo es que se han inventado la excusa. Why are you still here? Listen, I'll keep an eye on Shulk for you. Whatever can you mean? It's a risky strategy, letting Shulk go off and just hoping he'll come back to you. Shulk and I are merely... Yeah, yeah. But remember, the longer he's away, the more chance his feelings for you will fade. Llevan como una semana juntos. Once we find this Fiora, I will personally whisk him back here in a heartbeat. Don't give up. I appreciate it. Y apenas han tenido ninguna escena juntos. Don't worry, Melia. I'm on your side. Y tú encárgate del otro, de Rain. Brother? Hola. Just on your way out, I see. It's not what... I'm sorry, Your Highness. About your offer. We must humbly decline. I see. Very well. Let us hope my sister does not shed too many tears. I stay because I must, brother. This town Vale, I'm wrong. This smell is smell different. Vale, no le digas a nadie más eso. We need Melia to learn more of the lands of Bionis, but she is still bound to handle public matters. Hence, another Melia. Kallion. Your Highness, Crown Princess. As your humble subject, I formally request the following. Speak. I request that you accompany Shulk in his quest to find the Mekon that attacked. Arriesgamos su vida. Are you sure? Tú no quieres heredar, ¿no? Decías. I'm aware of everything. Go forth and follow your heart. There will come a day when we need you. But it is not today. Your Highness, that means a lot to me. That is one cool prince. If only someone had his sensitivity. Sensitivity? Well, I'm sensitive. Con esa armadura y ese casco. The jury's out on that one. No engañes a nadie, Rain. That's a relief. We have recently received a report that the silver-faced Mekon fled to Galahad Fortress, the Mekon stronghold at Sword Valley. It will be a treacherous path. My sister is in your hands. Thank you, Kallion. I will keep her safe. Regent, I accept your request. I will return victorious with Shulk. I am most pleased. Leaving without me? Hombre, do you want to come? To reach Galahad Fortress, you will need to travel through Valak Mountain on the right arm of the Bionis. The snow-covered mountains are fraught with danger. Those unfamiliar to them risk never coming back. Of course, you would be familiar with that region. Then there's no point in wasting time. Leave the Allied force to me. I am not known for my diplomacy, but call it pride. I shall succeed. We'll join you as soon as we can. I look forward to the day. Heroes of Bionis, make us proud. El tío ese tiene que ser malo por obligaciones del pelo azul. Now we're getting some respect. We're back to this again, are we? See you soon, Kallion. Bueno, azul, gris. No te puedes unir a la partida porque no nos quedan huecos ya. Está de invitado, nada más que gorroneando sándwiches que no tenemos. De verdad. Vale, antes de irnos tenemos que comprar y alguien nos da misiones. Pero, digo, no puede ser que, que Melia de repente se vaya a quedar atrás cuando se han buscado la excusa más rebuscada del mundo de... No, va a heredar el trono pero el año que viene. Hemos perdido al gobernante pero tampoco pasa nada. Y mientras tanto va a estar el otro encargado... ¿Tienes algún problema de crecimiento? ¿Dónde pueden estar? En el libro de texto apenas vienen más datos. ¿Puedes escucharme un momento, por favor? Cuando sea mayor, mi sueño es ser un gran científico. Eres un tío, parecía chiquilla. Ahora estoy tratando de estudiar cierto insecto. Eres un bicho fascinante. Lo tenemos aquí, se llama Ricky.
Parece que así de Go, su cuerpo emite destellos. Solo puedo ver los dibujos del libro de texto. Bla, 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 bla. 9 orugas duradas. Tengo unas cuantas ya. Gracias, creo que no tengo todas, pero tengo unas cuantas. Se dice que vive en el Bionis inferior, en la cueva de la araña, porque he encontrado un montón en la puñetera cueva de la araña. Pero un montón. De hecho, las tengo ya. Lo de haber explorado la cueva de la araña antes con los chetos ha sido bueno. Orugas doradas, madre mía, las larvas no brillan en absoluto. Me da igual, tú dame dinero. Dinero. Y relación, pero sobre todo dinero. Gracias por tu dinero. A quién le importa la gema. Vale. ¿Ninguna misión más? No, fantástico. Todo ha salido a perder de Milhouse. Ahora voy a comprar en la tienda. Y digo, se han inventado la excusa de que de repente va a heredar el trono un año después, aunque el gobernante está muerto y vamos a poner al hermano mientras tanto. ¿Qué cojones? Aunque bueno, el hermano tarda muy poco en decir: oye, que hermana, que si te vas a morirte por ahí, que tampoco pasa demasiado, ¿sabes? Que ya te dejo yo el trono calentito y si no vuelves, ¿qué le vamos a hacer? La gente lo entenderá. Mientras tanto, usaré esta marioneta con tu cara para convencer a la gente de que no estás muerta. Todo saldrá fenomenal. ¿Queréis cascos de Mitrilo? Que son el mismo casco que lleva Rein. O sea, el sí tiene que ser rotundo, gente. Vamos a comprar. ¿Quién más quiere? Dumma, ¿tú también lo quieres? Claro que lo quieres. Maldita sea. Sul, no. Sul se va a quedar con las plumas. Y armaduras. Para Amelia. Mejores que las que tenga, ser posible. Camisola, no sé cuántos. Pues ya está. Seguro que es un recolor asqueroso. Armadura de Mitrilo. ¿Es mejor que lo que llevo? Fantástico. Ay, no tiene ranuras. Armadura de cómo se llame, no. Jubón. La voy a cambiar, por cambiar el aspecto un poco. Y esta es armadura pesada para la camper, vea también, ¿por qué no? Sul, ¿quieres algo? ¿Quieres una camisola? Voy a comprar mierda, patos. ¿Quieres otra camisola? ¿Quieres una armadura de Mitrilo también? Compro 2 camisolas y ya está. Voy a comprar armaduras, que aquí no creo que comprara muchos. Brazal gravitacional, este tiene que ser defensivo a montones. Tiene fuerza 3 nada más, o sea, solamente solo comprar los defensivos. Puedes ponértelo también, bicho, por toma para ti. Mierda, y mi dinero. Se fue. Mi dinero para no volver a ser nunca encontrado. De hecho, ¿sabéis lo que podemos hacer? Creo que podemos cortar aquí. Y ya me encargaré yo de vestir como mamarracho fuera de cámara a la gente o algo. Y probablemente comprar más. Ay, tengo también llamada al... Tengo mejoras para Amelia. Que tiene que aprender un montón de movidas. Esperar, antes de nada... Es que tengo que vender cosas y esto siempre se hace muy pesado. Pero antes de nada... Quiero comprobar las habilidades de Sul, que se las han mejorado con el arma. En el faro de otra tienda. Puede ser. Sulk. Amigo mío, solo tú encuentras monados con cheto niveles. Estas mierdas debería subirlas. Aunque no las habilidades normales, pero bueno. Pero las han chetado un montón. ¿Cuál es la que más debería aumentar? Porque barrera ahora mismo no me hace falta. Velocidad. ¿Estoy a medio paso de qué? ¿Qué pasa por alto? ¿Hola? Estás a medio paso. ¿De algún evento? ¿Algún vídeo? ¿Algún...? Llega a la siguiente zona. ¡Ah! Que llega a la siguiente zona. Bueno, ahora en... Llego hasta ahí. Pero es que quería vender y todo esto. Y mejorar las armaduras de la gente y vestirlos como mamarrachos a lo mejor fuera de cámara para no perder mucho tiempo, pero... ya subiré esto después. Déjame por lo menos vestir con las cosas que he comprado. Es que quiero vender y todo eso. Y siempre se hace bastante largo y tedioso. Armadura de Mitrilo, dime por favor que... me gusta. Brazal gravitacional. ¿Tenemos pantalones? ¿Nos ha dado para comprar pantalones? Porque yo creo que no. Pero bueno, esos son bastante ridículos. No me ha dado para comprar nada. Es que tengo un montón de zapatos viejos que tengo que vender y seguro que se venden por bastante pasta. A ti también te he comprado. Quieto. La parte más importante de todo esto es ponerle los cascos ridículos a la gente.
casi se me olvida. Azul, tú no, tú con eso vas, vamos. Solo por curiosidad, ¿vale? Y sin que coste como precedente. Nah, esto mola más y lo sabes. Tú vas muy serio. Ponte un casco de estos futuristas. Fabuloso. El zorro, señoras y señores. Y a ti ahora que te puedo poner cosas, no sé qué hacer. ¿Quieres? Este objeto ya está en uso. Me faltan para cascos. Tú tienes que ponerte una armadura nueva. Que ya estás. Que esa está. O que esa huele. ¿Por qué nunca te cambia la parte de arriba del traje? ¿En serio? ¿Tienes algo en contra de la moda? No podemos permitir esto. ¿Tiene estándares en lo que a lo que puede llevar y lo que no puede llevar se refiere? Lo cual, honestamente, me siento ofendido por ello. Tienes que ir vestida como un mamarracho igual. O eres parte del grupo o eres parte del grupo. Y cámbiate el bastón, porque no te anda el bastón de los elegidos este super guay. ¿Por qué tienes que ser especial? Tienes que ir aliando. ¿Quieres una armadura de mitrilo? ¡La madre de Dios! Te voy a mentir, tiene cierto encanto extraño. Pero bueno. Ea, ¿por qué no? Es una valquiria de repente esta tía. Y le puedo poner la armadura pesada de mitrilo. Voy a probárselas a todo el mundo. Nah, a ti te queda. Iba a decir bien, pero estaría mintiendo. Madre mía, el zorro, de verdad. Me podrían convencer. Esto va de vestir a la gente como mamarrachos. Estamos diseñando el uniforme del ejército. Joder, es que el de vampiro es el de vampiro. ¿Tú puedes llevar una camisola no sé qué pollas? Es que ya tenía otra. Tenía más de estas. Y tú, ponte algo, por Dios. Tengo que vestir de mamarrachos a todos. Pero esto es una especie de... No estoy muy seguro el qué, pero... Pero me recuerda... ¿A qué me recuerda el traje este? No a Wonder Woman, pero a alguna historia similar. Lo que sea, pero bueno. Es un personaje del Gauntlet, pues a lo mejor. No sé, pero es súper vasto. Pero ya, le queda fantásticamente bien, como un guante, vamos. Por amor de Dios, estáis hechos el uno para el otro. Necesito unos pantalones de payaso como Rain y vamos, la pareja a la moda. Pero bueno, creo que voy a cortar. Voy a la siguiente zona. Vamos a la siguiente zona. Vamos aquí vestidos en honor al gigante verde que tuvo que morir en la escena de vídeo de antes. Y guardaré. Vamos a ver la siguiente zona. ¿Pasa algo importante o algo? Vamos a ver la siguiente zona. Seguro que pasa algo importante. Me estáis liando, pero bueno. Estoy preparado para lo que me salga, honestamente. Con los pantalones estos, no hay nadie que se pueda interponer en mi camino ahora mismo. O si no, la otra, macho. Impone, quieras que no. Y además podemos hacer alejo. Lo cual son todo ventajas. Rain, ¿qué pasa con Rain? No sé, pero la armadura esta me gusta. Los entidades tienen gusto. En el culo, que es precisamente lo que me gusta a mí. Pero teníamos que haber dejado a alguien para diseñar las armaduras, míralo. Ahí va, Sulp, se me ha olvidado. Bueno, da igual. Sword Valley if we wish to reach Galahad Fortress. If Colony 6 were in better shape, we could have taken a pod from there. How are we getting there? We will take the path down from the Bionis right arm. Sword Valley is where the arm meets the Meconis sword. Aha. So that's our route. Puto Dumban. It is a snow-covered mountain range, and you should expect a tough climb. Are we all ready? Ready as we'll ever be. Quite. First, we will head through Machna Forest. This short-range pod will be our transport. All aboard, people. Ah, tenemos que volar. Dime que puedo manejar eso. Pero Dumban ya se ha convertido en un guerrero de la justicia. No, tengo que ir con Dumban. Que no me había dado cuenta hasta ahora que lo había dejado descamisado. Equipo descamisado a por ellos. Dumban lucha por la justicia. Ahora sí. Dumban va de luchador de lucha libre o algo así, si es que míralo.
Es el halcón de hierro. Tan 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 tan. Vamos. Es aquí, ¿no? Tú, capitán. He recibido órdenes del príncipe Kalian. Debo llevaros a la selva de Man en esta nave. ¿Estáis preparados? Ya lo creo. Se me ha dejado cosas por vender. Espero que haya alguna tienda cercana con diseños tribales o algo así para la ropa. Quiero manejar eso. ¿Por qué no hay, hay vehículos en este juego que puedes manejar para moverte por el mundo? Aunque hay teletransporte, no tendría sentido, pero molaría. Claro que el mundo este está estructurado de una forma un poco rara, lo cual lo impide, pero bueno. Pero Dunban con la máscara esta de luchador ha sido un descubrimiento. Es una selva. De hecho, no estuve ya aquí antes. No es la misma selva donde estaban los... los estes de fuego y todo eso. Voy a las montañas. Pero pensaba que habría algún evento aquí a la entrada de la selva o algo así, pero no hay nada de nada. Me encontré una artiga que canta ahí. No sé muy bien cómo funciona esto, pero vamos, chicos. Pelotón descamisado, incluyendo al peluche. A donde va, no necesitamos carreteras ni camisetas. Aunque sí los guantes, esos super fáciles que lleva Sulk, pero bueno. Vamos a guardar aquí, ahora sí, y lo dejamos por hoy. Porque no quiero que a lo mejor me quede sin espacio en el disco duro, como me pasa a veces y luego se joden los vídeos, que no es la primera vez. Y es una nueva zona y estamos sin camiseta. Así que eso. Vamos a... creo que lo voy a dejar con estos tres, que es lo peor que puede pasar. Y el próximo día volveremos aquí. ¿Y por qué puedo avanzar hacia atrás? ¿Dónde me habéis dejado? Un momento. Puede haber cosas que coger o zonas secretas o algo así. Y no veo enemigos, es extraño. Pero hemos venido a un... Ah, mira, necesito setas de estas. 8. Pero hemos... ¿Dónde estoy exactamente? Hay un río detrás. Esto no sea una zona secreta de la zona del agua donde ya hemos estado. Esto es donde ya hemos estado. Aquí hemos estado ya. El puente está roto. ¿Por qué lo han roto sin yo estar encima suyo? ¿Han roto un puente sin mi permiso? ¿Es la zona donde ahí está la isla secreta? Ya sé yo que esto me sonaba. Es que aún no llego, pero no voy a llegar ya al otro. Ya el... Quédase mirando, bla, 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 no tengo camiseta. ¿Qué te parece? Buen trabajo, amigo, sin camiseta. Luchemos como hombres. Como hombres que hacen cosas con otros hombres. Y luego nos dicen a otros hombres lo que hemos hecho. Cuánto romance entre hombres. Romance masculino. Lleno de testosterona hasta las cejas, hasta las trancas. Voy a cortar aquí, mirando al horizonte pensativamente, sin camiseta. Y voy a guardar otra vez porque he cogido una seta o no sé qué movida. Y al brazo ya iremos el próximo día a las montañas a pasar frío sin camiseta. Y los pezones como escarpias. Pero bueno, pues está ahí mismo. No voy a ir. Voy a dejarlo aquí. Será para la próxima semana. Tendréis que preguntaros qué van a hacer estos hombres sin camiseta y pantalones súper ajustados como Sulk en el hielo para pasar calor y para no morir congelados. Así que eso, os dejo con esa imagen mental. Nos vemos la semana que viene entonces. ¡Adiós! Al final no he ido a la siguiente zona. Os fastidiéis todos. Y os quedéis sin saber qué hacen los hombres. En la nieve. Aventura en la nieve. Con Sulk y Dunban. Pero bueno. Y la máscara del zorro. Que al final acabará cambiando de manos y nadie sabrá cómo ha ocurrido. Pero bueno. Ya está. Venga, maldita sea. Nos vemos entonces la próxima semana. Adiós. Adiós de verdad. Voy a terminar de grabar esto. Adiós.